buenas tardes. Gracias por conectarse a la entrevista. Transmitimos en vivo desde el estudio de Letra Fría. Comuníquese con nosotros al WhatsApp al 317-388-7037. Puede enviarnos preguntas, comentarios y también sugerencias. Comenzamos ya con la entrevista de hoy. Me da mucho gusto recibir a Beirut Gama Soria, quien por segunda vez la tenemos en el estudio. Usted recordará que el viernes estuvo con nosotros y por cuestiones técnicas no pudimos transmitir. Te agradezco que hayas regresado, Beirut. Pues agradecerte a ti, Carmen, la oportunidad de estar aquí contigo, con tu equipo de trabajo, pero sobre todo con tu auditorio, pues para poder charlar, ¿no?, de los temas que acontecen y en este caso, pues reconocer este espacio porque le da la oportunidad a muchos protagonistas en diferentes ámbitos, principalmente de la política, pues de expresar y de participar. Entonces, pues agradecerte este espacio y esta oportunidad de participar. No, y gracias, Beirut, por entender, comprender que la tecnología a veces nos juega en contra, que hace 8 días no pudimos, lo intentamos 2, 3 veces, no lo logramos y entendimos que no era el momento, no era el día y volvimos. Y volvimos. Y además, Carmen, bueno, eso nos deja claro que la tecnología jamás va a superar la capacidad humana. Eso sí, Beirut. Y bueno, vamos a comenzar con la entrevista, que además es una entrevista que desde hace bastantes semanas, meses, quería realizarte, Beirut, porque pues se ha movido mucho las cartas en el ajedrez o en el juego político. Y desde el año pasado quería platicar contigo sobre tus decisiones, sobre por qué te llevó o qué te llevó a tomar ciertas decisiones y ahora, pues, en dónde te encuentras, ¿no? Yo entendí que en su momento decidiste no hablar. Después se vino un tema de salud, que me da mucho gusto que estés bien, que ya lo hayas superado. Y ahora, pues, yo creo que ya podemos conversar sobre esos temas que en ese momento tú decidiste no abordar. Así es, Carmen. Pues estoy a la disposición y con el gusto de poder explicar, porque quedan algunas incógnitas y con mucho gusto para platicarlas y para poderlas explicar. Muy bien, Beirut. Pues mira, quiero preguntarte así, ¿qué es lo que ha hecho Beirut Gama en los últimos meses? ¿A qué te has dedicado? ¿Qué decisiones tomaste? Uh-huh. Y de ahí partimos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mira, Carmen, desde que concluyo el espacio de la regiduría, uh-huh, que me dio la oportunidad Movimiento Ciudadano de participar, decido continuar en la misma institución política, uh-huh, que es Movimiento Ciudadano. Decidí seguir en este espacio y de alguna manera, pues estar realizando, ¿no?, actividades, estar llevando a cabo propuestas, que es lo que siempre me he dedicado a hacer, uh-huh, el estar con ese activismo que ya sea dentro o fuera del, uh-huh, partido, pues hay que estar realizando. Me considero que soy una persona muy inquieta. Y después de ya algunos meses empiezan a transitar muchas circunstancias dentro del partido. Considero que ya no se tomaban en cuenta a muchas personas, y digo a muchas personas porque se empezó a desgranar el partido, empezaron a abandonar el barco varias, uh-huh, personas, y llegó un momento en donde yo también decido, Carmen, retirarme de Movimiento Ciudadano, porque no veía condiciones para poder seguir creciendo. Se dieron una serie de circunstancias, no solamente en el tema político nacional, estatal, con las que no coincidía, sino también a nivel municipal, en las que, además de sentir esa parte del abandono, de no tomarte en cuenta, siendo que tenía una participación pues muy activa como consejera dentro del partido, por segunda ocasión me estaba desempeñando como consejera, estaba desempeñándome como delegada distrital de Mujeres en Movimiento, estuve haciendo un trabajo en todo el distrito, uh-huh, y pues toda mi vida política es vida pública, de todo estuve informando en su momento. Y si ya no se tenía esa posibilidad de seguir participando, de seguir creciendo, bueno, pues entonces creo que era el momento idóneo, antes de que se viniera esta etapa de elecciones, pues para dejar el partido y para poder seguir creciendo desde una trinchera que hubiese a lo mejor más oportunidad de poder participar y de poder seguir haciendo lo que uno le gusta hacer. ¿Te trataron mal en Movimiento Ciudadano, Beirut? Mira,
Creo que Movimiento Ciudadano, yo lo decía públicamente y en diferentes reuniones, creo que más de una dirigencia o de algunos personajes o de algún grupo en particular, los partidos políticos pues lo hacen todos los integrantes. Yo en Movimiento Ciudadano tengo muchos amigos, y digo tengo porque considero que siguen siendo mis amigos independientemente del tema del partido, del tema del color. Sí hubo algunas circunstancias, algunas situaciones en donde ya no había esa invitación, esa oportunidad de seguir participando. O puedes pensar, a lo mejor es lo que yo percibo, pero no, muchas personas me decían, oye, Beirut, ya no vemos que las personas que antes te etiquetaban, te invitaban y que salían y que coincidían en los proyectos, ya no te toman en cuenta, ya no apareces. O sea, la misma gente, la misma ciudadanía te lo comentaba, y efectivamente ya no había esa apertura que en su momento tuve, ya no se dio esa situación. Y eso que comentas de que sí hubo maltrato, creo que hubo un momento donde inclusive hubo hasta crítica. Uh-huh. Obviamente no falta quien vaya y te diga, oye, en esta reunión se trató ese tema, saliste a flote, se comentó esto de ti. Y pues son prácticas que definitivamente te van mermando, ¿no?, en la relación. Inclusive, en alguna ocasión, en la organización de algunas reuniones, hubo la intención de hacer una, más bien de tratar de desorganizar, tratar de romper las reuniones. Afortunadamente nunca se dio, por algunas personas que llegan los comentarios. Entonces, pues bueno, Carmen, yo le decía hace unas semanas a un hermano, ¿verdad? Le comentaba, oye, pues es que tú eres abogado y a ti te toca tratar muchos los temas, por ejemplo, de las relaciones entre familia, entre pareja. ¿Y a quién le gusta que te estén aplicando la ley de hielo en pareja y que luego haya omisiones, de que no se te atienda y que lejos de todo, pues haya inclusive hasta maltrato de cualquier tipo que sea? Pues para eso existe el divorcio, Carmen, te retiras, no hay oportunidad de seguir adelante, no hay oportunidad de crecimiento, bueno, pues te retiras. Y creo que me retiro en buenos planes, Carmen. Hubo intención de fortalecer el diálogo, uh-huh. Me considero que soy una persona de diálogo y que podemos construir a partir del diálogo. Fue un tema que se abordó desde nivel municipal, lo abordé en el comité estatal con algunos uh-huh. personajes o liderazgos de Movimiento Ciudadano y que están en la función pública del Estado. Y pues no hubo ese seguimiento, no me sentí con ese apoyo o con el seguimiento a mi tema. Entonces, bueno, pues Carmen. ¿No te sentiste respaldada? No me sentí con el respaldo, efectivamente. Así fue. Y entonces creo que si no hay la oportunidad de seguir creciendo, de poder seguir participando, ¿qué estás haciendo en una institución, ¿no? Todos los que participamos en una institución política es porque lo vemos como una base para poder llevar a cabo proyectos, para poder implementar acciones que al final de cuentas se traduzcan en acciones positivas o de impacto a la sociedad. Si no se te da esa oportunidad para poder seguir creciendo, porque a lo mejor resulta uno incómodo, Carmen, mi actitud, tú me conoces, me conocen muchas, muchas personas, tengo desde el 97, 96, 97, en el tema de la comunicación. Me gusta participar, me gusta estar creando acciones. No necesito estar en un partido político para realizarlas. Entonces, pues bueno, si alguien me decía, y por eso utilicé esa palabra, ¿no? Es que resulta ser incómoda, Beirut. ¿Por qué? Porque dices lo que piensas, porque no te pueden sentar. Bueno, yo así soy, Carmen. ¿Y saliste por la puerta de atrás o por la puerta de adelante? Yo creo, Carmen, que más que por dónde salgo, me siento con mucha tranquilidad de haber procurado agotar las instancias, a ver si podíamos llegar a una solución, a un tema de integración y de capacidad para poder construir. Toqué las puertas. ¿Tú sí estabas dispuesta a perdonar algunas cosas y decir sigo en Movimiento Ciudadano? Más que a perdonar, Carmen, el que se diera un tema de conciliación. Lo que pasa, Carmen, es que en el tema político tú sabes que hay diferentes formas de pensar, uh-huh.
Y eso es bueno porque significa que ante esas diferencias, en la forma de pensar o de ver las cosas, pues se puede llegar a una coincidencia. Uh-huh. Inclusive, Carmen, se puede pensar, bueno, hay quien, como dices tú, ¿verdad? Habló, dijo, hizo, bueno, pero es que a veces es la naturaleza, porque hay quienes suben con sus acciones, con sus propuestas, y hay quienes suben a base de estar golpeando al contrincante o al adversario, como se dice ahorita en la política, uh-huh. y cada quien, hay quienes tienen su propio brillo y hay quienes tratan de brillar a base de estar tratando de apagar al adversario. Entonces, a ver, yo entiendo, son circunstancias que pasan, a veces no tenemos la capacidad o no se tiene la capacidad de poder dialogar y de poder consensar, de poder sumar, y se tienen ese tipo de actuaciones. Entonces, se ocupa la intervención de alguien más, y en este caso de los dirigentes, uh-huh. para que se pueda realmente construir. Antes, Carmen, de decir, dejo, me voy, y no, aquí se trata, alguien tiene que tener la capacidad de conciliar y la capacidad de poder crear las condiciones para construir y para crecer. En mi caso, yo hice lo que me correspondía, Carmen, hasta donde pude, hasta donde me permitieron. No se pudo construir más, no se pudo hacer nada, no sentí el respaldo, bueno, pues me retiro, con permiso. Hago una renuncia formal, sin explicaciones, sin dimes y diretes, ni mucho menos. En su momento acudí con el coordinador estatal, don Manuel Romo, lo platiqué, lo externé delante de otros personajes de la política dentro de Movimiento Ciudadano aquí en Autlán. No fui la única que externé alguna actitud negativa o la situación que estábamos viviendo uh-huh. internamente. Bueno, no soy la única que me retiré de Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, no hubo eco, no hubo atención, no hubo seguimiento a nuestras peticiones. Pues en mi caso, y sé que de otros compañeros más, nos retiramos tranquilamente, sin hacer algún tema de ruido dentro de, por ejemplo, de las redes sociales. En mi caso, Carmen, tú comentabas hace un momento que decidí guardar silencio. La realidad, Carmen, es que se da mi tema de la renuncia. Uh-huh. Yo ya estaba atravesando por una situación de salud un poco complicada, que tenía ya meses con este tema de salud. Y me hospitalizan de urgencia. Tenía un mioma, un tumor de grandes dimensiones, y tuve una situación pues delicada de salud. Afortunadamente ya tenía los estudios y ya tenía muy avanzado mi tema para la intervención quirúrgica, y en ese momento, Carmen, pues es lo más importante, tú sueltas el tema de la política, lo laboral y todos los aspectos, porque fue una cirugía delicada. Comentaban los cirujanos que dentro del tema de la obstetricia es la segunda más delicada por todo lo que uh-huh. significa. Entonces, pues sí, era un tema que para mí tenía prelación antes que cualquier otra cosa, antes de inscribirme, por ejemplo, porque en ese momento se estaban dando las convocatorias uh-huh. para participar en un tema político, pero pues yo tenía mi prioridad, que era el tema de salud. Y fue lo que atendí, Carmen, en su momento. Entonces, eso fue lo que pasó con Beirut, que se te complicó el tema de salud y entonces todo se empalma. Exactamente, Carmen. Yo tenía, es más, les voy a compartir una anécdota. Yo estaba en la antesala del quirófano, estaba esperando que me hablaran, y me manda un mensaje Carlos Rubalcaba, de Morena, para invitarme a registrarme a la presidencia municipal de Autlán por Morena. Y yo, ¿sabes qué, Carlos? Te agradezco mucho la invitación. Estoy a minutos de pasar al quirófano, ya casi, ¿verdad? Ya casi me hace falta la anestesia, ¿no? Y alguien me decía, oye, yo me imagino que estabas ahí, ¿verdad?, acostada y con el teléfono. No fue así, Carmen, pero sí tengo esa anécdota. No. ¿Qué esperanzas? Al día siguiente, Carmen, oye, pues, una cirugía de esta magnitud. Oye, Beirut, no, que vas a pensar en registrarte y demás. Estás en una situación que requiere atención, que requiere mucha observación, mucha atención de tu parte. Yo dejé el teléfono a un lado, Carmen, después de la cirugía. Y me hablan en el segundo día, eran 3 días para el registro, me hablan en el segundo día para invitarme ya a registrarme. Beirut, de lo que habíamos hablado, ahí está la página, por favor, regístrate. Pues no, Carmen, lo dejas a un lado totalmente.
Bueno, pues además fue una decisión, yo creo que muy pensada, ¿no, Beirut? Lo decidiste después de un análisis, le diste prioridad a tu salud, sí, y dijiste después retomo lo que tenga que retomar. Así es, hay más tiempo que vida, Carmen. Ah, muy bien. Sí, bueno, pues muchas gracias por esa explicación. Yo creo que sí era necesario, al menos para quienes estamos en la comunicación y en el periodismo, pues saber cuáles fueron los motivos que orillaron o que obligaron a Beirut a dejar a Movimiento Ciudadano, porque de repente, pues fue así como de, sabíamos que no estabas cómoda en Movimiento Ciudadano. Se notaba, ¿no? Que estaban pasando cosas, que se veían cosas raras, ¿no? Pero claro, cuando uno no forma parte de los institutos políticos, pues no te enteras de lo que pasa dentro, sí, de ellos, ¿no? Si alguien te lo dice, si alguien te lo comparte, lo comprendes, lo entiendes, pero no lo vas a saber si no estás dentro, ¿no? Sí. Y después de eso, después de que pasa eso, bueno, hubo algunos días, de repente ya se escuchaba que te ibas a Morena y luego que después al Partido Verde, y así como que todo, como que la información fue como avalancha, ¿sabes? Una sobre otra, y después ya vimos en redes sociales que efectivamente estabas del lado del Partido Verde, ¿no? O en la cancha del Partido Verde, y quiero saber cómo fue. Ya dices que sales de Movimiento Ciudadano, renuncias a Movimiento Ciudadano, te enfocas a tu salud. ¿Y en qué momento ocurre esto de dar el paso y cruzar la puerta hacia otro instituto político? Sí. Bueno, Carmen, antes del tema de la cirugía, antes del tema de la renuncia a Movimiento Ciudadano, yo ya tenía pláticas con algunos personajes de otros partidos políticos, en el sentido de que, oye, Beirut, pues, ¿qué estás haciendo allá, verdad? No estamos viendo, te vemos ahora sí que totalmente ajena, no te vemos participando, no te vemos activa dentro del tema del partido. Pero yo activa siempre estoy trabajando, inicié un programa en radio, inicié esto, estoy haciendo esta actividad, bueno, pues yo siempre estoy activa, pero te queremos invitar que te vengas a participar con nosotros. Fueron 2, 3 reuniones. Ya te mencioné uno de ellos, uh-huh, Carlos Rubalcaba, el maestro Luis Garay por El Verde y también David Chávez Camacho, quien es el coordinador del Partido del Trabajo aquí en Auckland. Y ya se tenían las reuniones, tenía las pláticas. Pues yo, Carmen, siempre he tenido o he procurado la buena relación con las personas, independientemente del color, independientemente del partido. Uh-huh. Y ya se hablaba de la posibilidad de que se diera esta alianza, que al final de cuentas se rompió en Auckland, pero ya se estaba hablando de esta alianza, de esta fortaleza. Posteriormente tuve una reunión a invitación de algunos dirigentes, uh-huh, del partido Hagamos, y estuve platicando con ellos. Pues los conozco, Carmen, los conozco, porque aquí en Auckland es una ciudad grande, es cabecera distrital, pero las personas todavía nos conocemos, sabemos quiénes son, y pues obviamente había esa coyuntura de platicar, de externar algunos puntos de vista, uh-huh, en torno a la posible alianza que ya se venía cosiendo. Y estaba todo así, ¿no? En el tema, no, déjenme ver, es que yo estoy viendo, necesito primeramente, si no se dan las condiciones en Movimiento Ciudadano, pues cerrar bien ese capítulo y entonces pensar en otra posibilidad. Y bueno, Carmen, pasa todo esto, llega el Partido Verde. El Partido Verde estaba liderado en ese momento, porque ahorita no sé si pidió licencia o si renunció, no tengo bien el dato, pero estaba liderado por Luis Munguía, que en su momento tuvo una trayectoria en Movimiento Ciudadano, lo conocí dentro de este instituto político, vino aquí a Auckland, vino a buscarme, vino a platicar conmigo y me invitó que me registrara por el Partido Verde. Independientemente de situaciones, pues, del Instituto Político, Carmen, ¿qué es lo que se veía en ese momento? No nada más la posibilidad de participar en esa estructura a invitación de, en este caso, del dirigente, uh-huh, estatal y municipal del Partido Verde, sino que había la posibilidad de encabezar el proyecto de una alianza entre 4 partidos políticos aquí en Auckland. Uh-huh. Ya sabíamos que ya se había cerrado la plataforma de Morena. Estaba también abierta la posibilidad de participar por el partido Hagamos, con quien ya tenía
muy buena comunicación en este sentido, y también por el Partido del Trabajo, con quien de igual manera hay muy buena relación con David Chávez, además es compañero de trabajo, y por el cual, bueno, pues decido, dadas las circunstancias, los tiempos, y no te vayas a quedar fuera, independientemente del partido por el que te registres, pues para que participes. Uh-huh. Toma en cuenta a mi familia primeramente, a varios amigos, y se da este registro. Dije, bueno, nada más que sepan que estoy en un tema de salud, estoy atendiendo una incapacidad médica que es prioritario, y si bajo estas circunstancias deciden que participe y que encabece este proyecto a través del Partido Verde, pues adelante, lo platiqué con Hagamos, Beirut, con que te quedes registrada. Y estuvimos, Carmen, trabajando como si fuera un solo partido. Es decir, los cuatro partidos que estaban en alianza aquí en Autlán, uh-huh, estuvimos reuniéndonos como si fuéramos un solo partido, una sola familia. Y habían varios participantes, nos dimos cuenta de algunos varones, mujeres, y sin embargo estábamos llevando a cabo esas reuniones de trabajo. Es decir, sí estaba avanzando la alianza entre los liderazgos, sí, pero se cayó. Pues se cayó la alianza, inclusive el día que vino, que nos visitó en su precampaña Claudia Delgadillo, pues estábamos ahora sí que conviviendo ahí el color del Partido del Trabajo, el guinda, el moradito, el verde, pues estábamos haciendo sinergia, haciendo buen equipo, y volvemos al tema, ¿no? Independientemente de la estructura política o de los ideales de cada, uh-huh, partido político, pues tú construyes a partir de las coincidencias. Al final de cuentas, ¿cuál partido político va a decir yo estoy en contra de la ciudadanía, yo estoy en contra del pueblo? Todos tienen un ideal, uh-huh, de aportarle al trabajo hacia el pueblo o en beneficio del pueblo, pues se construye a partir de ese tema. Y además, Carmen, creo que queda para mí muy claro que el tema de los partidos políticos, pues muchas veces son nada más vehículos para llegar. Si el vehículo ya no funciona, si el vehículo no sirve, pues te subes otro vehículo para llegar, ¿no? Así nos lo demostró, por ejemplo, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagínate que se hubiera quedado en el PRI, donde estuviera ahorita, ¿no? Y que después se hubiera quedado a lo mejor en el PRD, no sé, o el mismo gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, que también se hubiera quedado en el PRI, donde tuvo la oportunidad de ser diputado y posteriormente en el PRD, y bueno. Sin embargo, Beirut, ahorita que tocas ese tema, a ti te pegaron bastante duro en redes sociales cuando decides renunciar a Movimiento Ciudadano y después te ven en el Partido Verde, y más cuando te veían como la persona que encabezaría la alianza. Yo, uh-huh, recuerdo, vi varias publicaciones bastante, ya no bastante duras, iba a decir bastante duras, pero no, creo que eran pues incluso pues violatorias de derechos, sí, así ¿no? Fue. Porque utilizaban un lenguaje bastante violento, así ¿sí? Fue. Para referirse a tu persona, uh-huh, y te pegaron bastante duro, te tacharon de muchas cosas, son palabras que no voy a replicar en este espacio, Beirut, y pareciera que se activó una campaña en tu contra en redes sociales cuando tu nombre se escuchaba como la persona que estaría encabezando esta mega alianza. Fíjate, Carmen, sin haber hecho una campaña, una precampaña, como me hubiera gustado haberla hecho, uh-huh, porque no, mi situación de salud no me lo permitía, el simple hecho de que dijeran, Beirut ya se anotó y Beirut se perfila para el tema de ser la candidata a la presidencia por esta alianza, pues inmediatamente volvemos a lo mismo, ¿verdad? Causando angustias. Es decir, hubiera empezado a hashtag causando angustias. Creo que es por algo, Carmen. Para mí, cuando hay ese ataque sistemático, significa que tienes que dar y significa que eres fuerte. Porque si no, pues no te atacarían, Carmen. Yo creo que si no significara una persona que tiene la posibilidad de llegar a la presidencia por,
por mi trayectoria, por mis aptitudes, por mi experiencia, por lo que fuera, pues no recibiría ese ataque. Y como bien mencionas, lo ve uno con diferentes personajes cuando están participando, no veo nada de malo. Yo siempre he comentado que las personas estamos por encima de los partidos políticos, estamos por encima de los intereses partidistas. Y es lamentable que, por ejemplo, y sabemos de dónde vienen esas páginas, inclusive qué personajes lo compartían particularmente, tú dices, bueno, un ejemplo, en el caso de Morena, que es un instituto político que yo respeto mucho, al igual que todas las demás, los demás institutos políticos, pero es un partido que tiene 10, 12 años, entonces, ¿dónde estaban antes de estar coincidiendo en este? En el PRI, por ejemplo. O en el PAN. En Nueva Alianza hay algunos que inclusive ahorita ya están participando, y en el PAN, en otros partidos políticos, pero bueno, el tema era conmigo, ¿no? Y creo que también otro tema que tiene que ver, Carmen, y es una realidad, eres mujer. Cuando eres mujer, Carmen, el tema es más directo, la misoginia y el machismo ahí se permea todavía más cuando es el tema de mujer, porque no soy la única que ha participado, que ha visto la coyuntura de participar en otro instituto político, y sin embargo, conmigo hubo esa hazaña, ¿no? Y ese tema que también, ¿no?, se ha manejado mucho, que los chapulines y demás, y lo voy a decir, Carmen, tú no lo quisiste comentar. Pues mira, Carmen, un chapulín que tiene, está libre de manos, está libre de mente, brinca, se mueve. Yo lo siento mucho por chapulines que están ahí maniatados. ¿Por qué? Por miedo, es que al rato van a decir, es que tengo este puesto, este trabajo y no me puedo brincar. Afortunadamente soy libre, libre como lo fue Andrés Manuel, como lo han sido muchos protagonistas en el escenario político. Soy libre, me puedo mover, y si no hay circunstancias y si hay violencia además, perfectamente bien dejo ese carro, ese vehículo que ya no funciona, que va de picada, y agarro uno donde me pueda llevar y donde pueda crecer y donde pueda estar libre. Entonces, bueno, pues eso significa que eres libre, que puedes brincar, que puedes tener la oportunidad de crecer. Y pues bueno, como decía el Chapulín Colorado, síganme los buenos. Y que tomas tus propias decisiones, Beirut. Libre de pensamiento, que no tienes el por qué estar siguiendo o estar aguantando actitudes que va contra inclusive la dignidad humana, Carmen. Entonces tú dejas, no me funciona, no hay manera de seguir creciendo, y me brinco. Y sí, hay quienes, bueno, es una manera de atacar. Yo dije, ¿qué me van a atacar? ¿Me van a decir que me cambié de partido? No, bueno, o sea, yo en lo personal, de mi parte, pues yo, Carmen, lo que he seguido en mi trayectoria, tanto personal, mi trayectoria de vida, pues ha sido de trabajo, ha sido de, creo que he sido una persona propositiva. Lo he mostrado no nada más en el ámbito laboral, sino también en el ámbito político, como regidora, donde tenía que alzar la voz para oponerme a acciones y a circunstancias, lo hice, y en muchas ocasiones tuve la oportunidad de pisar letra fría para explicar, para exponer esa situación, donde hubo la oportunidad de ser propositiva, de apoyar inclusive algunas propuestas, ya sea del presidente o de otros compañeros, habría que hacerlo. Si es para el bien y si realmente tiene una proyección de impacto al municipio, hay que hacerlo. Entonces, me quedo con esa tranquilidad. Creo que las personas que participamos en política, habla de nosotros, nuestra trayectoria, nuestra forma de actuar con nuestra familia, con los vecinos, con la sociedad en general, con nuestro ámbito laboral. Y si te fijas, Carmen, en esas páginas o en esas redes sociales que tuvieron todavía que pagar porque decía publicidad pagada, digo, oye, todavía tienen que pagar. Y yo no les veía mucho aumento en el tema de rating, en los no likes. No supieron hacer un buen anuncio. No, creo que no. No aumentaban con todo y el ánimo de estar atacando y demás, no aumentaban. Entonces creo que en las elecciones, en Desmas, Carmen, tú sabes, y todos lo sabemos, yo ya lo acabo de decir, ¿verdad? Mi vida política ha sido pública, las fotos las obtuvieron de mi perfil, yo no me avergüenzo de mi pasado, ahí están las fotografías. Cuando Acción Nacional me invitó a participar como ciudadana, porque nunca fui militante de Acción Nacional, pero me invitan como ciudadana, también dejé muchos amigos en Acción Nacional, y cuando me invitan en Movimiento Ciudadano, las fotografías ahí están, sirve de que se dan cuenta que sí estuve trabajando, que sí estuve aportando y que no se me tomó en cuenta.
Sirve de que ven que hubo lealtad y se dice que la lealtad es admirada hasta por los enemigos. Entonces, Carmen, yo me quedo con esas actitudes, con esa forma de pensar. Creo que hay que ser firmes a nuestros ideales y no a las conveniencias de unos grupos y sobre todo de las instituciones políticas. Creo que las personas que participamos en la política debemos de actuar en consecuencia a las necesidades del pueblo y no a las necesidades de un grupo político o de los intereses de unos cuantos, que son los que muchas veces manejan los partidos políticos. Entonces, yo me quedo con esa tranquilidad. La gente de Autlán ha demostrado saber votar, porque cuando yo participé, a pesar de no tener casi publicidad, yo decía... A la local, ¿no? En la diputación local, en el 2015, uh-huh. Yo veía muchas bardas pintadas. Yo no tenía bardas pintadas en Autlán, Carmen. En el distrito sí, pero en Autlán no. Y las lonas que ponía, cuando menos acordaba, ya las habían arrancado. Entonces, dije, no, ni en Autlán, me va a ir muy mal. Y me fue muy bien, Carmen. Me fue muy bien en Autlán, en todo el Distrito 18. La gente diferenció el voto en muchos municipios, uh-huh. Y más en Autlán. De hecho, sacaste más votos que Chava Álvarez. Chava Álvarez era presidente de Autlán. Era presidente con licencia. Sacó 4,000 y tantos votos. A mí me faltaron como 4 votos para sacar los 6,000. Sí, saqué mucho más votos que Chava. Sí. En Autlán y en todo el distrito. Sí, lo recuerdo. Recuerdo mucho esa elección porque, pues, fue bastante polémica y tuvo bastantes elementos que la rodearon. Y sí, recuerdo que incluso platicamos en ese entonces, sí. Y tenías esa idea, ¿no?, de que no me va a ir tan bien, pero yo hice todo lo que pude, di lo mejor de mí, sí. Y estoy muy contenta porque hice lo que tenía que hacer y de manera digna y de manera limpia. Recuerdo que me lo dijiste en ese momento. Así es. Y así fue, Carmen. Y me quedo con esa tranquilidad, con esa fortaleza. Uh-huh. Cuando vi los resultados, inclusive del candidato a diputado federal, pues me despegué cerca de 10,000 votos en el distrito. En varios municipios me despegué de los mismos candidatos a la municipal, sobre todo fue aquí en Autlán. Entonces uno se queda con esa tranquilidad de que trabajé, hice todo lo que estuvo de mi parte. Muchas veces, y a nivel distrital, cuenta más el tema de los partidos políticos, las instituciones, más que de la persona. Uh-huh. Pero bueno, en su momento hice lo que tenía que hacer, me quedé con mucha tranquilidad y esa participación, Carmen, me valió para que el mismo Chava Álvarez fuera a invitarme. Fue a mi casa a invitarme a participar y yo, oye, Chava, yo te felicito porque, bueno, fue una diferencia de votos. Y sin embargo, vienes a visitarme. Ocupamos mujeres como tú, Beirut. Te invito a que te vengas a las filas de Movimiento Ciudadano. No me fui inmediatamente, Carmen. Obviamente hubo muy buena atención. Inclusive me visitó en mi casa Memo Medrano, que era el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Finísima persona. Fue a invitarme a participar, a decirme cómo estaban construyendo. Creo que el proyecto que en ese entonces tenía Guillermo Medrano era muy bueno, era de inclusión, era de sumar, de fortalecer. Y no fue hasta que se vienen las elecciones, y en ese entonces tú recordarás que Movimiento Ciudadano hace equipo de alianza con el PAN y el PRD. Uh-huh. Y entonces me invitan a sumarme. Yo esperaba ser la candidata por Acción Nacional, pero pues bueno, Carmen, como ya lo comenté, no era militante de Acción Nacional. Entonces no hubo esa atención, ¿verdad?, para que tú fueras quien representaras Acción Nacional. Así es. Y Nico Ayala, que era el candidato, me dice, Beirut, es que a mí me interesa que participes. Entonces, en nuestro vente equipo. Para acá. Vente para acá, independientemente, ahora sí que del color, pues tú vas a estar en el equipo. Dije, tienes razón. No ganamos en esa ocasión, Carmen, en el 2018, pero por estar en la segunda posición... Te alcanzó. Me alcanzó para entrar a la regiduría. Y pues dicen que las personas son agraciadas por agradecidas. A mí me dieron un espacio por Movimiento Ciudadano. Yo tenía que ser respetuosa y retribuirle al mismo partido, al mismo instituto político que me abrió las puertas. Y creo, Carmen, que también la trayectoria que tuve dentro de Movimiento Ciudadano para mí es satisfactoria. Trabajé, como te mencionaba, ¿verdad? Pues mi trayectoria política ya está en redes sociales. Hice lo mejor que pude, lo que... mejor pude desempeñar dentro de los espacios en los que tuve la oportunidad de participar. Se cierra ese ciclo, vamos con lo que sigue. ¿Y lo que sigue qué es, Beirut? Porque el candidato a la presidencia municipal de Autlán por el Partido Verde es Fausto. No es Beirut Gama Soria. ¿Qué pasó ahí? Así es, Carmen. Mira, Carmen,
Como te había comentado, que ya estábamos diferentes partidos políticos conversando, convergiendo como un mismo equipo. Entre los cuatro partidos políticos, cuando se cae la alianza, pues pasa en el carnaval, en el lunes de carnaval, si mal no recuerdo, se da este tema de que hubo cambios por una situación, tú sabes, de la candidatura de Pedro Kumamoto en Zapopan. Sí. Y uno de los municipios que resultaron afectados, fue lo puedo Autlán. Decir de esa manera, porque ya no se dio esa alianza, pues fue Autlán. Entonces, pues todos nos quedamos así de maravilla, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Pues nos quedamos ya, huérfanos otra vez todos, cada quien por su lado. Se empezaron a dar pláticas, oye, diferentes opiniones. Un ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros permitamos que de arriba nos digan qué hacer, nos digan el comportamiento político que tenemos que tener aquí en Autlán? Vámonos poniendo de acuerdo, independientemente de lo que se diga en el tema de la alianza. Y liderazgos de Morena, liderazgos de Hagamos, del Partido del Trabajo y del Verde, pues empezamos a platicar, a dialogar, a ver la manera de cómo podíamos sumarnos. El Partido Morena decide ya de sus candidatas, me imagino que tenían registradas, deciden ya tener una propuesta para la candidatura a la presidencia de Autlán. Y dentro del trabajo que estuvimos haciendo los demás, coincidimos, Carmen, incluyéndome, que la persona que representaba en este momento más la cuarta transformación, porque es regidora actualmente del ayuntamiento, más que del Partido Morena por la cuarta transformación, y que de alguna manera sumaba las cuatro fuerzas con mayor entusiasmo, con la filosofía que envuelve la cuarta transformación, es Fausto. Y de mi parte, oye, Beirut, yo de mi parte estoy para sumar. En los proyectos a veces te toca encabezar, a veces te toca sumar, a veces te toca estar en una línea, a veces te toca estar en otra. Y en esta ocasión, viendo que este proyecto, quien realmente fortalece la unión de simpatizantes de la Cuarta Transformación, es Fausto Mancilla, vámosle dando la oportunidad. Además, Carmen, cuando yo dejo la regiduría, porque se acaba la administración, se dieron algunos aspectos ciudadanos que ya estaban atendidos, que ya tenían un seguimiento, un cierre de sus necesidades, y que empezó a darse, como que se empezó otra vez a quitarse ese nudito, ¿no?, que ya teníamos. A quien le hablé fue a Fausto. Carmen, oye, Fausto, ¿sabes qué? Tengo este asunto con esta persona, tengo este asunto con una persona de la Alameda que está en el tianguis, ¿me puedes ayudar a solventarlo? Yo me percaté, Carmen, que tiene una capacidad de negociación, de diálogo, de solucionar las problemáticas. Entonces, pues ya tenía también ese antecedente de Fausto, ¿no? Y pues decidimos apoyarlo, a pesar de que no estamos en una alianza formal, pero sí hay una alianza, se puede decir de facto, el Partido del Trabajo está sumado a este tema de con Fausto. Y a pesar de que Hagamos, como partido, como institución política, saca también una planilla, un candidato, una planilla, liderazgos ciudadanos que coinciden con diferentes líneas políticas, pues volvemos a lo mismo, dejamos a un lado los partidos y nos sumamos a las causas. Entonces sí participas en el proceso electoral que comienza el 1 de abril, pero no irás como candidata a la presidencia. Así es, Carmen. Sí voy a participar y creo que no hay inconveniente si digo, ¿verdad? Voy a participar. No, claro que no, para eso es el espacio, adelante. Porque oye, de pronto, ¿verdad? Los espacios todavía no iniciamos. Voy en la planilla de Fausto Mancilla. Hubo una invitación. En su momento, Carmen, yo me comprometí con Fausto. Yo te voy a apoyar, Fausto, voy a apoyar al equipo. A mí me interesa participar. A mí me interesa que le vaya bien a Autlán, que mejoren las situaciones. Y esa actitud que Fausto ha demostrado de solventar, de solucionar, de ser cercano a la gente, a mí me interesa, me parece muy bien la propuesta de Fausto. Yo desde acá, desde esta trinchera, sin estar participando en los reflectores, desde aquí los apoyo. Pero sí hubo insistencia por parte del equipo, por parte de Fausto. Entonces, pues bueno, hay que participar, Carmen. Yo creo que a veces muchas personas no participan en la política. Y hace un momento que comentábamos la violencia política de la cual fui objeto, porque fue violencia política, pues muchas mujeres, y están las estadísticas que no mienten, deciden dejar de participar
es que me van a decir, es que me van a pegar y es que van a inventar. Es una situación lamentable que sucede en la política, como que estamos como espectadores en una carrera de autos y no para ver quién gana o quién va mejor, sino para ver quién choca, quién arde. Entonces, pues es una situación lamentable, pero tenemos que participar porque al final de cuentas son los instrumentos políticos para poder llegar, para poder hacer, ¿sí? Para poder construir. Entonces, sí participo, desde esa trinchera me tocó en esta ocasión, la atiendo con mucha responsabilidad y con mucho entusiasmo. Muchas gracias, Beirut, por compartir esta noticia para la audiencia de Letra Fría. Gracias. Se va a poner bastante interesante la contienda, ¿no? Porque van cinco personas que están buscando la presidencia municipal. Entonces, yo digo, va a ser una elección bastante, bastante interesante. Dos mujeres candidatas y tres hombres candidatos, ¿no? Sí. Ya te veremos ahí. Me imagino que pues tu actividad no va a ser pasiva, sino será activa. Así es, Carmen, tienes toda la razón. Esperemos que sigamos con ese dinamismo, con ese activismo que me ha distinguido. Y no nada más a mí, ya estará aquí seguramente Fausto, compartiendo también quiénes son los demás integrantes del equipo de trabajo. Son personas que se han desempeñado en diferentes ámbitos laborales, en diferentes aspectos dentro de del activismo social. Entonces somos un equipo muy bueno, muy fuerte, que tenemos toda la intención y la actitud de participar y de servir a nuestro municipio. Sí, de hecho, Fausto estará con nosotros el lunes 25 de marzo a las 12:30, ya me confirmó, se los adelanto, aún no están los banners promocionales en redes, pero ya confirmó que viene y me dará mucho gusto también hablar con él para escuchar toda la propuesta que trae. Muy bien, Carmen, sí. Vamos a estar al pendiente de apoyarlo. Sí, y tenemos un comentario en redes sociales de Denis Valdovines, te manda saludos, dice: gracias. Saludos, apreciable comadre Beirut Gama Soria, mujer líder de trabajo y de lucha, siempre dejando huella en cada proyecto. Y muchas gracias, Denis, por la felicitación que me dejas, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, gracias, sí. Compadre. ¿No? Y bueno, es la 1:22, Beirut, a mí me gustaría cederte el micrófono para que te dirijas a la ciudadanía de Autlán, le des un mensaje de cierre y con eso cerraríamos esta entrevista. Muchas gracias, Carmen. Agradecer primeramente a Letra Fría la oportunidad de platicar, la oportunidad de explicar probablemente algunos aspectos que quedaron en esa diversidad, a lo mejor de pensamientos, pero estamos con mucho gusto de participar. Yo creo que las personas que nos gusta estar activos, de estar llevando a cabo acciones en beneficio de nuestro pueblo, de nuestro municipio, lo hacemos estando dentro o fuera de un instituto político. Creo que hoy más que nunca es importante que las personas no nada más participemos y estemos activos, sino que atendamos las necesidades propias de nuestro barrio, de nuestro municipio y no de los intereses de los partidos políticos. Agradeciendo, como siempre, no nada más a Fausto, al equipo político, de que en esta ocasión estaremos participando rumbo a estas elecciones 2024, sino también a todos mis amigos, amigas, a la ciudadanía que en su momento vio en una servidora la posibilidad de representar un proyecto político. No lo hago o no lo haré en esta ocasión a la cabeza, pero sí sumando a una gran opción para este proyecto que viene en estas elecciones 2024. Muchas gracias por su atención y seguimos informando y seguimos en comunicación. Muchas gracias, Beirut, y muchas gracias también a Leslie González en producción, a Susana Rodríguez en apoyo técnico y fotografía y a Yasmin Hurtado en apoyo técnico y atención de audiencias. Gracias a usted que nos ve del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Carmen Agi y nos vemos hasta la próxima.